Amigos de Música Talento S, me encuentro nuevamente junto a Cecilia Niemes, quien nos va a informar acerca de este casting para el Ecuador Fashion Week. Mira, felices, es la 16ª edición del Ecuador Fashion Week y la idea es dar la oportunidad a nivel provincial de toda esa gente que lamentablemente no puede desplazarse hacia las ciudades de Quito y Guayaquil para que nos acompañen en esta edición especial que será no 3 días, sino 4 días en el Hotel Sheraton Four Point de la ciudad de Guayaquil, del 4 al 7. Queremos invitar a la gente de Salinas, a la gente de Cuenca, a la gente de Ambato, de Manta, de Quevedo, que estén atentas a nuestras redes sociales, porque tendremos las fechas. Siempre será un sábado del mes de julio, del mes de agosto, y el 31 de agosto, que cae sábado también, será la reunión de todos los seleccionados a nivel nacional para que aquí en la ciudad de Guayaquil puedan hacerse la prueba del vestuario y ya formar parte del equipo del Ecuador Fashion Week. Queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que a través de las redes nos hacen sus consultas y sus preguntas de cómo formar parte del área de stands, del área de pasarelas, porque efectivamente todavía quedan algunos stands para emprendedores que tienen un costo súper módico, precisamente para esos jóvenes que quieren lanzar un nuevo negocio, algo relacionado con el mundo de la belleza, la estética o la salud, y obviamente la moda. Recuerda las redes sociales y también tengo entendido que vas no solamente a buscar modelos, sino que también vas a buscar en otras partes, no solamente Guayaquil, donde vas a estar gente relacionada a la moda que también apoya esos emprendimientos. Definitivamente, estamos haciendo un gran banco de talentos, donde no solamente tiene oportunidad la chica delgada y alta o el chico de 1.80 m, estamos buscando jóvenes que quieran ser actores, nuevos modelos para todo lo que son campañas publicitarias y promotoras y promotores de marcas, que es diferente a lo que es ser modelo de pasarela. Estamos buscando cantantes, estamos buscando partes importantes del show del Ecuador Fashion Week, que siempre damos ese impulso a los nuevos talentos del mundo de la canción. Estamos buscando obviamente los diseñadores jóvenes, nobles, después de haber estado tan influenciada pues por este reality que en el cual tuve la oportunidad de participar, Costureras al Ataque. Estoy con toda la viada para poderle dar la oportunidad a gente nueva. Quiero también recordarles que tenemos el concurso 100 Model Search, capítulo Ecuador, y estamos buscando los candidatos por Ecuador, 3 hombres y 3 mujeres que puedan representar a Ecuador durante el evento internacional que se hace en el marco del Ecuador Fashion Week. Entonces, hay para todos, para adultos también, porque la gente me dice, bueno, y si queremos, por ejemplo, un modelo talla plus, ¿lo encontraremos en Cine Modelo? Yo les digo, sí, por supuesto, claro que sí. Tenemos la parte talla plus. Hemos hecho ya 4 años consecutivos las pasarelas y ahora con Salsa Cares, que es una marca que ha lanzado de Mario Uxie Vargas, también esperamos poder volverlo a hacer. Lo hicimos el año pasado y lo esperamos hacer este año también. Y una de las modelos de Salsa Cares fue alumna de CN Modelos y después reina, y estuvo contigo también. Así. Y ahora es talla plus. Denise Bajaña, que ahora es la imagen, una gran amiga de años, bueno, ya tiene 2 bebés, está casada con Brian Dabul, un tenista muy querido. Yo fui, me acuerdo, testigo de todo ese gran amor, y ahora ella es la portada de esta marca. Entonces, siempre estamos atrás de innovar. Nosotros queremos innovar y por eso, a pesar de que no es fácil, porque es transportar todo un equipo de gente a estas ciudades y poder tener la oportunidad de llegar más cerca de cada uno y que las personas digan, no tengo ya ningún tipo de reparo en asistir porque han venido a mi ciudad. Estaremos, como te digo, esta semana en Salinas, el 3 estaremos en Machala, en el Hotel Oro Verde, estaremos en el Hotel Sail Plaza de la ciudad de Manta el 20 y así sucesivamente. Sigan las redes @CNModelos y CN Modelos en Facebook, Instagram, @CNModelos, para que puedan informarse de todo, de los lugares, de las fechas, de cómo acceder y de qué va a pasar en cada uno de los castings. Okay. Esa fue toda la información. Entonces, ya sabe, tiene que seguir las redes sociales de CN Modelos, con cámara de David Peña Herrera, postproducción de Julio César Ramón, para Música Talento S, Estalín Ramos, El Cir de la Farándula.